Tras tan terrorífica visión, me desperté bruscamente a causa de los bruscos movimientos de Negrito, que como de costumbre dormía a mis pies. Esta vez no tuve que inquirir por el origen de sus gruñidos y resoplidos, ni por el miedo que le impulsaba a hundir sus garras en mis tobillos. Consciente de su efecto, pues las cuatro paredes de la estancia bullían de un sonido nauseabundo, el repugnante deslizarse de gigantescas ratas famélicas. En esta ocasión, no había aurora que permitiera ver en qué estado se encontraba el tapiz, cuya sección caída había sido reemplazada, pero no vacilé ni un instante en encender la luz. Al resplandor de esta pude ver cómo todo el tapiz era presa de una espantosa sacudida, hasta el punto de que los dibujos, de por sí ya un tanto originales, se pusieron a ejecutar una singular danza de la muerte. La agitación desapareció casi al instante, y con ella los ruidos. Saltando del lecho, hurqué en el tapiz con el largo mango del calentador de cama que había en la habitación y levanté una parte del mismo para ver qué había dejado, pero allí no había sino el restaurado muro de piedra. Y para entonces ya había remitido el estado de tensión en que se encontraba el gato debido al olfateo de algo anómalo. Cuando examiné el cepo circular que había colocado en la habitación, pude ver que todos los orificios se encontraban forzados, aunque no quedaba rastro de lo que debió escaparse tras caer en la trampa. Naturalmente, ni se me pasó por la cabeza volver a la cama, así que encendí una vela, abrí la puerta y salí a la galería al final de la cual estaban las escaleras que conducían a mi estudio, con Negrito siempre pegado a mis talones. Antes de llegar a la escalinata de piedra, el gato salió disparado delante de mí y desapareció tras el antiguo tramo. Mientras bajaba las escaleras, llegaron de repente hasta mí unos sonidos producidos en la gran estancia que quedaba debajo. Unos sonidos de tal naturaleza que no podían inducir a equívoco. Los muros de artesonado de roble bullían de ratas que se deslizaban y se arremolinaban en un inusitado frenesí. Mientras Negrito corría de un lado para otro con la irritación propia del cazador burlado. Al llegar abajo, encendí la luz, pero no por ello remitió el ruido esta vez. Las ratas seguían alborotadas, dispersándose en baraúnda con tal estrépito y nitidez que finalmente no me fue difícil asignar una dirección precisa a sus movimientos. Aquellas criaturas, en número al parecer incalculable, estaban embarcadas en un impresionante movimiento migratorio, desde inimaginables alturas hasta una profundidad desconocida. Seguidamente oí un ruido de pasos en el corredor y unos instantes después, dos criados abrían de golpe la maciza puerta. Rastreaban toda la casa en busca del origen de aquel revuelo que llevó a todos los gatos de la casa a lanzar estridentes maullidos y a saltar precipitadamente varios tramos de escalera hasta llegar ante la puerta cerrada del sótano, donde se agazaparon sin dejar de maullar. Les pregunté a los criados si habían visto las ratas, pero su respuesta fue negativa, y cuando me volteé para llamar su atención a los sonidos que se oían en el interior del artesonado, pude advertir que el ruido había cesado.
Junto con aquellos dos hombres, bajé hasta la puerta del sótano. Pero para entonces, ya se habían dispersado los gatos. Luego decidí explorar la cripta que había debajo, pero de momento me limité a inspeccionar los cepos. Todos habían saltado, pero no tenían ni un solo ocupante. Contento, porque excepto los felinos y yo, nadie más había oído las ratas. Me senté en mi estudio hasta que alboreó el día, reflexionando intensamente sobre cuál pudiera ser la causa de todo ello y tratando de recordar todo fragmento de leyenda desenterrado por mí que hiciera referencia al edificio en que habitaba. Dormí un poco por la mañana, reclinado en el único sillón confortable del gabinete que mi medieval diseño del mobiliario no logró proscribir. Al despertarme, llamé por teléfono al capitán Norris, quien se presentó al cabo de un rato y me acompañó en la exploración del sótano. No encontramos absolutamente nada que nos llamase la atención, aunque no pudimos reprimir un escalofrío al enterarnos de que la cripta databa de tiempos de los romanos. Todos los arcos bajos y macizos pilares eran de estilo romano, no del estilo degradado de los chapuceros sajones, sino del severo y armónico clasicismo de la era de los Césares. Como cabía esperar, las paredes abundaban en inscripciones familiares. La referencia a Atis me produjo un estremecimiento, pues había leído a Cthulhu y sabía algo de los abominables ritos dedicados al dios oriental, cuyo culto tanto se confundía con el de Cibeles. Norris y yo, a la luz de unos faroles, tratamos de interpretar los extraños y descoloridos dibujos que se veían en unos bloques de piedra irregularmente rectangulares que debieron ser altares en otro tiempo, pero no pudimos sacar nada en claro. Recordamos que uno de aquellos dibujos, una especie de sol del que salían unos rayos en todas las direcciones, fue escogido por los estudiantes para mostrar que no era de origen romano, sugiriendo que los sacerdotes romanos se habían limitado a adoptar aquellos altares que provendrían de un templo más antiguo y probablemente aborigen, levantado sobre aquel mismo suelo. En uno de aquellos bloques se advertían unas manchas marrones que me dieron que pensar. El mayor de todos ellos, un bloque que se encontraba en el centro de la estancia, tenía ciertos detalles en la cara superior que indicaban que había estado en contacto con el fuego. Probablemente se trataba de ofrendas incineradas. Tales eran las cosas que se veían en aquella cripta, ante cuya puerta los gatos habían estado maullando y donde Norris y yo habíamos decidido pasar la noche. Los criados, a quienes se les advirtió que no se preocuparan por los movimientos de los gatos durante la noche, bajaron sendos sofás y Negrito fue admitido en calidad de ayuda a la vez que de compañía. Juzgamos oportuno cerrar herméticamente la gran puerta de roble, una réplica moderna, con rendijas para la ventilación, y seguidamente nos retiramos con los faroles aún encendidos a aguardar cuanto pudiera depararnos la noche. La cripta estaba en la parte inferior de los cimientos del priorato y al fondo de la cara del prominente precipicio que dominaba el desolado valle. No dudaba que aquel había sido el objetivo de las infatigables e inexplicables ratas. Mientras aguardábamos expectantes, mi vigilia se entremezclaba ocasionalmente con sueños de los que me despertaban los inquietos movimientos del gato que, como de costumbre, se encontraba a mis pies. Pero aquella noche, mis sueños no tuvieron nada de agradable. Al contrario, fueron tan espeluznantes como los de la noche anterior.
De nuevo aparecían ante mí la siniestra gruta en penumbra y el porquero con sus innombrables fungiformes bestias revolcándose en el cielo. Y al mirar a aquellos seres me parecían más cerca y con perfiles más precisos, tan precisos que casi podía ver sus rasgos físicos. Luego pude ver la flácida fisonomía de uno de ellos, cuando de repente desperté profiriendo tal grito que el negrito dio un violento respingo, mientras el capitán Norris, que no había pegado ojo en toda la noche, se echó a reír a carcajadas. Y aún más, o quién sabe si menos, habría reído Norris de haber sabido el motivo de mi estruendoso grito. Pero ni yo mismo lo recordé hasta pasado un rato. El horror descarnado tiene la virtud de paralizar a menudo la memoria. Norris me despertó al empezar a manifestarse el fenómeno. En el curso del referido y espantoso sueño, me desveló con una ligera sacudida, instándome a que escuchara el ruido de los gatos. Y bien que podía escucharse, pues al otro lado de la cerrada puerta, al pie de la escalinata de piedra, había una verdadera barahonda de felinos aullando y arañando en la madera, mientras Negrito, absorto por completo de cuanto pudieran estar haciendo sus congéneres, corría alocadamente a lo largo de los desnudos muros de piedra, en los que pude percibir claramente el mismo ajetreo de ratas deslizándose que tanto me había tribulado la noche anterior. Un indescriptible terror se apoderó de mí, pues aquellas anomalías no podían explicarse por procedimientos normales. Aquellas ratas, de no ser las criaturas procedentes de un estado febril que solo yo compartía con los gatos, debían escabullirse y tener su madriguera entre los muros romanos que creí estaban formados por bloques de caliza sólida. A menos, se me ocurrió pensar que la acción del agua en el curso de más de 17 siglos hubiera horadado sinuosos túneles que los roedores habrían posteriormente despejado. Pero aún así, el horror espectral que experimentaba no era menor, pues en el supuesto de que se tratase de alimañas de carne y hueso, ¿por qué Norris no oía su repugnante alboroto? ¿Por qué me instó a que observara a Negrito y escuchara los maullidos de los gatos de afuera? ¿Y por qué intuía difusamente y sin fundamento los motivos que les llevaban a armar aquel revuelo? Para cuando conseguí decirle de la forma más racional que pude lo que creía estar oyendo, hasta mis oídos llegó el último tenue sonido de aquel incansable revuelo. Ahora daba la impresión de que el ruido se alejaba. Se oía aún más abajo, muy por debajo del nivel del sótano, hasta el punto de que todo el precipicio parecía acribillado de ratas en continuo ajetreo. Norris no se mostraba tan escéptico como yo había anticipado, sino que parecía profundamente agitado. Me indicó por señas que ya había cesado el estrépito de los gatos, los cuales parecían dar a las ratas por perdidas. Entretanto, Negrito era presa de nuevo desasosiego y se ponía a arañar frenéticamente la base del gran altar de piedra levantado en el centro de la habitación.
Llegado a este punto, mi temor hacia lo desconocido había alcanzado proporciones inconmensurables. Entonces ocurrió algo sorprendente y pude ver cómo el capitán Norris, un hombre más joven, corpulento y presumiblemente de ideas más materialistas que las mías, se hallaba tan inquieto como yo. Probablemente porque conocía harto bien y de toda la vida la leyenda local. De momento no podíamos hacer sino limitarnos a observar cómo Negrito hundía sus garras, cada vez con menos fervor, en la base del altar, levantando de vez en cuando la cabeza y maullando en dirección mía de aquella manera tan persuasiva con que acostumbraba hacerlo cuando quería algo de mí. Norris acercó un farol al altar y examinó de cerca el lugar donde Negrito estaba arañando. Se arrodilló en silencio y desbrozó los líquenes que estaban allí desde hacía siglos y unían el macizo bloque prerromano al teselado suelo. Pero tras mucho escarbar, no encontró nada de particular y ya estaba a punto de cejar en sus esfuerzos cuando advertí una circunstancia trivial que me hizo estremecer, aun cuando no podía decirse que me tomara totalmente de improviso. Hice partícipe de mi descubrimiento a Norris y ambos nos pusimos a examinar aquella casi imperceptible manifestación con la fijeza propia de quien realiza un fascinante hallazgo que confirma lo acertado de sus pesquisas. En suma, se trataba de lo siguiente: la llama del farol colocado junto al altar oscilaba, ligera pero evidentemente, debido a una corriente de aire que no soplaba antes y que sin duda procedía de la rendija que había entre el suelo y el altar en donde Norris había estado desbrozando los líquenes. Pasamos el resto de la noche en el estudio, inundado de luz, discutiendo en medio de una cierta excitación el paso siguiente a dar. El descubrimiento bajo aquellas malditas ruinas de una cripta por debajo de los cimientos inferiores que se conocían de la mampostería romana, una cripta que había pasado inadvertida a los avezados anticuarios que exploraron el edificio por espacio de 3 siglos. Habría bastado para excitarnos a Norris y a mí, profanos en todo lo que se relacionaba con lo siniestro. Por decirlo así, la fascinación tenía una doble vertiente y vacilamos no sabiendo si cejar en nuestras pesquisas y abandonar de una vez para siempre el priorato por supersticiosa precaución o satisfacer nuestro sentido de la aventura y el riesgo, cualesquiera que fuesen los horrores que pudieran esperarnos al adentrarnos en aquellos desconocidos abismos. Ya de mañana llegamos a un acuerdo. Iríamos a Londres en busca de arqueólogos y científicos capacitados para desvelar aquel misterio. Debo decir, asimismo, que antes de abandonar el sótano, intentamos en vano correr el altar central, al que ahora reconocíamos como la puerta de acceso a nuevas simas de indefinible terror. A hombres más doctos que nosotros tocaría desvelar qué secretos, misterios, ocultaba aquella puerta. Durante nuestra larga estancia en Londres, el capitán Norris y yo dimos a conocer los hechos, conjeturas y legendarias anécdotas a 5 eminentes autoridades científicas, todas aquellas personas en las que podía confiarse que sabrían tratar con la debida discreción cualquier revelación sobre el pasado familiar que pudiera ponerse al descubierto en el curso de las investigaciones. La mayoría de aquellos hombres parecían poco inclinados a tomar el asunto a la ligera. Al contrario, desde el primer momento demostraron un gran interés y una sincera comprensión.
No creo que haga falta dar el nombre de todos los expedicionarios, pero puedo decir que entre ellos se encontraba Dir William Brighton, cuyas excavaciones en el Troad llamaron la atención de casi todo el mundo en su día. Al tomar con ellos el tren para Anchester, sentí una especie de desasosiego, algo así como si estuviera al borde de espeluznantes revelaciones, una sensación reflejada por entonces en el afligido semblante de muchos americanos que vivían en Londres debido a la inesperada muerte de su presidente al otro lado del océano. El 7 de agosto, por la tarde, llegamos a Hexham Priory, donde los criados me aseguraron que nada extraño había ocurrido en mi ausencia. Los gatos, incluso el anciano negrito, habían estado absolutamente tranquilos y ni un solo cepo se había levantado en toda la casa. Las exploraciones iban a dar comienzo al día siguiente. Entretanto, asigné a cada uno de mis huéspedes habitaciones equipadas con todo lo que pudieran necesitar. Yo me fui a dormir a mi cámara de la torre, con Negrito siempre a mis pies. Al poco, caí dormido, pero espantosos sueños volvieron a asaltarme. Tuve una pesadilla de una fiesta romana, en la que pude ver una abominable monstruosidad en una fuente cubierta. Luego, volví a ver aquella maldita y recurrente visión del porquero y su hedionda piara en la tenebrosa gruta. Pero cuando me desperté ya era de día y en las habitaciones de abajo no se oían ruidos anormales. Las ratas, ya fuesen reales o imaginarias, no me habían molestado lo más mínimo. Y Negrito seguía durmiendo plácidamente. Al bajar, comprobé que en el resto de la casa reinaba una absoluta quietud. A juicio de uno de los científicos que me acompañaban, un tipo llamado Thornton, estudioso de los fenómenos psíquicos, ello se debía a que ahora se me mostraba únicamente lo que ciertas fuerzas desconocidas querían que yo viera. Razonamiento este, a decir verdad, que encontré bastante absurdo. Todo estaba dispuesto para empezar, así que a las 11 de la mañana de aquel día, los 7 hombres que integrábamos el grupo, provistos de focos eléctricos y herramientas para excavaciones, bajamos al sótano y cerramos la puerta con cerrojo tras de nosotros. Negrito nos acompañaba, pues los investigadores no hallaron oportuno despreciar su excitabilidad y prefirieron que se hallase presente por si se producían difusas manifestaciones de la presencia de roedores. Apenas reparamos unos momentos en las inscripciones romanas y en los indescifrables dibujos del altar. Atención especial se prestó al imponente altar central. Al cabo de una hora, Sir William Brighton había logrado desplazarlo hacia atrás, gracias a la ayuda de una especie de palanca para mí desconocida. Ante nosotros se puso al descubierto tal horror que no habríamos sabido cómo reaccionar de no estar prevenidos. A través de un orificio casi cuadrado abierto en el enlosado suelo y desparramados a lo largo de un tramo de escalera tan desgastado que parecía poco más que una superficie plana, con una ligera inclinación en el centro, se veía un horrible amasijo de huesos de origen humano o, cuando menos, semi-humano. Los esqueletos, que conservaban su postura original, evidenciaban actitudes de infernal pánico, y en todos los huesos se apreciaba la huella de mordeduras de roedores. No había nada en aquellos cráneos que indujera a pensar que pertenecieran a seres con un alto grado de idiocia o cretinismo, o siquiera en la posibilidad de que fueran restos de antropoides prehistóricos. Por encima de los escalones rebosantes de inmundicia, se abría en forma de arco un pasadizo en descenso que parecía labrado en la roca viva, por el que circulaba una corriente de aire. Pero aquella corriente no era una bocanada brusca y hedionda, cual si de una cripta cerrada se tratase, sino una agradable brisa con algo de aire fresco.
Tras detenernos un momento, nos aprestamos, en medio de un general escalofrío, a abrirnos paso, escalera abajo. Fue entonces cuando Sir William, tras examinar atentamente los labrados muros, hizo la sorprendente observación de que el pasadizo, a tenor de la dirección de los golpes, parecía haber sido labrado desde abajo. Ahora debo meditar detenidamente lo que digo y elegir con sumo cuidado las palabras. Tras abrirnos paso unos escalones a través de los roídos huesos, vimos una luz frente a nosotros. No se trataba de una fosforescencia mística ni nada por el estilo, sino de luz solar filtrada que no podía proceder sino de ignotas fisuras abiertas en el precipicio que se erigía sobre el desolado valle. No tenía nada de particular que nadie desde el exterior hubiera parado mientes en aquellas rendijas, pues aparte de estar el valle totalmente despoblado, la altura y pendiente del precipicio eran tales. Unos pasos más y nuestro aliento quedó literalmente arrebatado ante el espectáculo que se nos ofrecía a la vista, tan literalmente que Thornton, el investigador de lo psíquico, cayó desmayado en los brazos del aturdido expedicionario que marchaba detrás suyo. Norris, en su rechoncha cara totalmente lívida, se limitó a lanzar un grito inarticulado y en cuanto a mí, creo que emití un resuello o siseo y me tapé los ojos. El hombre que marchaba detrás de mí profirió el manido, Dios mío, con la más quebrada voz que recuerdo. Del total de los 7 expedicionarios, solo Sir William Brighton conservó el aplomo. Nos encontrábamos ante una gruta iluminada por una tenue luz y enormemente alta que se prolongaba más allá del campo de nuestra visión. Todo un mundo subterráneo de infinito misterio y horribles premoniciones se abría ante nosotros. Allí podían verse edificaciones y otros restos arquitectónicos. Con una mirada presa de terror, divisé un extraño túmulo, un imponente círculo de monolitos, unas ruinas romanas de baja bóveda, una pira funeraria sajona derruida y una primitiva construcción inglesa de madera. Pero todo quedaba empequeñecido ante el repulsivo espectáculo que podía divisarse hasta donde llegaba la vista. Unos metros más allá de donde acababa la escalera, se extendía por todo el recinto una demencial maraña de huesos humanos, o al menos, igual de humanos que los que habíamos visto unos metros atrás. Como un mar de espuma, aquellos huesos cubrían todo el ámbito que abarcaba la vista, unos sueltos, otros articulados total o parcialmente como esqueletos. Estos últimos se encontraban en posturas que reflejaban un diabólico frenesí, como si estuvieran repeliendo alguna amenaza o aferrando otros cuerpos con intenciones caníbales. Cuando el Dr. Trust, el antropólogo del grupo, se detuvo para examinar e identificar los cráneos, se encontró con que estaban formados por una mezcolanza degradada que le sumió en el más completo estupor. En su mayoría, aquellos restos pertenecían a seres muy por debajo del hombre de Piltdown en la escala de la evolución. Muchos eran de grado superior y solo unos pocos eran cráneos de seres con los sentidos y el cerebro plenamente desarrollados. No había hueso que no estuviera roído, sobre todo por ratas. Mezclados con ellos podían verse muchos huesecillos de ratas, guerreros caídos del letal ejército que había cerrado un antiguo ciclo épico.
dudo que alguno de nosotros conservase su lucidez a lo largo de aquel día de horrorosos descubrimientos. Una escena tan asombrosamente increíble, más atrozmente repulsiva, ni más góticamente grotesca que la que se ofrecía a la vista de aquella sombría gruta. Íbamos de revelación en revelación, a la vez que tratábamos de evitar todo pensamiento que se nos viniera a la cabeza sobre lo que pudiera haber acaecido en aquel lugar 300, 1000, 2000 o quién sabe si 10.000 años atrás. Aquel lugar era la antesala del infierno, y el pobre Thornton volvió a desmayarse cuando Trask le dijo que algunos de aquellos esqueletos debían descender de cuadrúpedos a lo largo de las 20 o más generaciones que les precedieron. A un horror seguía otro cuando empezamos a interpretar. Habían vivido encerrados en cuévanos de piedra, de donde debieron escapar en su delirio final, provocado por el hambre o el miedo a los roedores. Por legiones se contaban las ratas. Ahora comprendía por qué mis antepasados tenían aquellos huertos tan inmensos. Ojalá pudiera relegarlo todo al olvido. Sir William, de pie y enfocando con su linterna la ruina romana, tradujo en voz alta el más sorprendente ritual que jamás haya conocido, y habló de la dieta alimenticia del culto que los sacerdotes de Cibeles encontraron y entremezclaron con el suyo propio. Norris, acostumbrado como estaba a la vida de trincheras, no podía caminar derecho al salir de la construcción inglesa. El edificio en cuestión era una carnicería y una cocina. Yo no pude entrar en el edificio, aquel edificio testigo de diabólicas celebraciones que solo se vieron interrumpidas por la daga de mi antepasado, Walter de la Porte. Sí, me aventuré a entrar en lo que resultó ser el edificio bajo sajón, cuya puerta de roble se hallaba en el suelo, y en él me encontré una impresionante hilera de 10 celdas de piedra con herrumbrosos barrotes. 3 tenían ocupantes, todos ellos esqueletos de grado superior, y en el huesudo dedo índice de uno de ellos pude ver un sello con mi escudo de armas. Sir William encontró una cripta con celdas aún más antiguas debajo de la capilla romana, pero en este caso las celdas estaban vacías. Debajo había una cripta de techo bajo llena de nichos con huesos alineados, algunos de los cuales mostraban terribles inscripciones geométricas esculpidas en latín, en griego y en la lengua de Frigia. Mientras tanto, el Dr. Trask había abierto uno de los túmulos prehistóricos, descubriendo en su interior unos cráneos de escasa capacidad, poco más desarrollados que los de los gorilas. Mi gato permaneció imperturbable ante todo aquel espectáculo. En una ocasión lo vi pavorosamente subido encima de una montaña de huesos, y me pregunté qué secretos podrían ocultarse tras aquellos relampagueantes ojos amarillos. Tras habernos hecho una ligera idea de las espantosas revelaciones que se escondían en aquella parte de la sombría cueva, lugar aquel tan horriblemente presagiado en mi recurrente sueño, volvimos a aquel aparente abismo sin fin, en donde ni un solo rayo de luz se filtraba a través del precipicio. Jamás sabremos qué invisibles mundos estigios se abrían más allá de la pequeña distancia que recorrimos, pues no creímos que el conocimiento de tales secretos pudiera redundar en pro de la humanidad. Pero había suficientes cosas en las que fijarnos en torno nuestro, pues apenas habíamos dado unos pasos cuando la luz de los focos puso al descubierto la espeluznante infinidad de pozos
en que las ratas se habían dado festín y cuyo repentino agotamiento fue la causa de que el ejército de famélicos roedores se lanzara en un primer momento sobre los rebaños vivos de hambrientos seres y luego se escapara en tropel del priorato en aquella histórica y devastadora orgía que jamás olvidarán los vecinos del lugar. Dios mío, qué inmundos pozos de quebrados y descarnados huesos y abiertos cráneos, qué simas de pesadillas rebosantes de huesos, pitecántropos, celtas, romanos e ingleses de incontables centurias de vida no cristiana. En unos casos estaban repletos y sería imposible decir qué profundidad tuvieron en otro tiempo. En cierta ocasión, mi pie casi se introdujo en un horrible foso abierto, haciéndome pasar unos instantes de terror estático. Debí quedarme absorto un buen rato, pues, salvo al capitán Norris, no pude ver a nadie del grupo. Seguidamente, se oyó un sonido procedente de aquella tenebrosa e infinita distancia que creí reconocer y vi a mi viejo gato negro pasar raudo delante de mí como si fuese un alado dios egipcio que se dirigiese a los insondables abismos de lo desconocido. Pero el ruido no se oía tan lejano, pues al instante comprendí perfectamente de qué se trataba. Era de nuevo el espantado corretear de aquellas endiabladas ratas, siempre a la búsqueda de nuevos horrores y decididas a que las siguiera hasta aquellas intrincadas cavernas del centro de la tierra, donde Nyarlathotep, el enloquecido dios sin rostro, aúlla a ciegas en la más tenebrosa oscuridad. Mi foco se apagó, pero no por ello dejé de correr. Oía voces, alaridos y ecos, pero por encima de todo percibía ligeramente aquel abominable e inconfundible corretear, como un cadáver rígido e hinchado se desliza mansamente por la corriente de un río de grasa que discurre bajo infinitos puentes de onix hasta desembocar en un negro y putrefacto mar. Algo me rozó, algo flácido y rechoncho. Debían ser las ratas, ese viscoso, gelatinoso y famélico ejército que hallaba deleite en vivos y muertos. ¿Por qué no iban a comer las ratas de un Delapoer si los Delapoer no se recataban de comer cosas prohibidas? La guerra se comió a mi hijo, al diablo todos. Y las llamas yanquis devoraron Carfax, reduciendo a cenizas al viejo Delapoer y al secreto de la familia. No, repito que no soy el demonio porquero de la oscura gruta. No era la gordinflona cara de Edward Norris lo que había encima de aquel flácido ser fungiforme. Él seguía vivo, pero mi hijo murió. ¿Cómo pueden ser propiedad de un Norris las tierras de un Delapoer? Es vudú, te lo digo yo, esa serpiente moteada. Maldito Thornton, te enseñaré a desmayarte ante las obras de mi familia. Por los clavos de Cristo, canalla, te va a gustar de la sangre. Pero, ¿es que quieren que los siga por estos infernales recovecos? Magna Mater, Atis, Diat, Ad, Acus, Agus Batunats, Don Astor Lasor, Agus Zed. Estas cosas y otras, según cuentan, decía yo cuando me encontraron en medio de las tinieblas, 3 horas después. Estaba agazapado en aquella tenebrosa oscuridad, sobre el cuerpo rechoncho y a medio devorar del capitán Norris, mientras Negrito se abalanzaba sobre mí y me desgarraba la garganta. Thank you.
Pero ya ha pasado todo. Exam Priory ha volado por los aires. Se han llevado de mi lado a mi viejo gato negro. Me han encerrado en esta enrejada habitación y espantosos rumores circulan acerca de mi heredad y de lo que me acaeció en ella. Thornton está en la habitación de al lado, pero no me dejan hablar con él. Tratan a sí mismo de que no lleguen al dominio público la mayoría de las cosas que se saben sobre el priorato. Siempre que hablo del pobre Norris, me acusan de haber cometido algo horrible, pero deberían saber que no lo hice yo. Deberían saber que fueron las ratas, las escurridizas e insaciables ratas, con su continuo ajetreo que no me deja conciliar el sueño. Las endiabladas ratas que corretean tras los acolchados muros de la habitación en que ahora me encuentro y me reclaman para que las siga en pos de horrores que no pueden compararse con los hasta ahora conocidos. Las ratas que ellos no pueden oír. Las ratas. Las ratas de las paredes.